reciban el saludo y un fuerte abrazo todos los compañeros de trabajo del Hospital Daniel Alcides Carrión en este día 15 de marzo por el aniversario de este hospital. Que el Hospital Daniel Alcides Carrión fue inaugurado un 30 de diciembre de 1941, es decir, hace 81 años, por el presidente don Óscar R. Benavides, para atender las enfermedades de todos los trabajadores del pueblo chalaco. El 15 de marzo de 1991, por resolución ministerial, el hospital pasa a ser un hospital de tercer nivel, especializado y realizar operaciones de gran complejidad. Reitero mis saludos en este aniversario del hospital, tanto a los profesionales y no profesionales de la salud, para trabajar por nuestros pacientes y por el prestigio del hospital y prestigio profesional propio de nosotros. Al mismo tiempo, les sugiero que digamos trabajando con el mismo ahínco anterior y por el futuro nuestro.